Buenas tardes, con ustedes es Isaac Cruz, aquí de la agencia de autos Athens Ford, y con ustedes les voy a estar presentando lo que es un F350. Ahora, el F350 es parecido a lo que es el F250. Los dos te dan más de 400 caballos de fuerza y te dan más de 900 libras de torque. Así que si necesitas jalar algo, la F250 y el F350, como esta aquí, es la camioneta ideal para vos. Ahora, algo, algo que es muy interesante de esta camioneta es que es la versión Black Ops hecha por la compañía Tuscany. Lo que eso significa es que parte del dinero que se colecta de esta camioneta se va a una donación a lo que serían los soldados que, ha, que han sido caídos pues, en el pasado. Así que definitiva, definitivamente es una forma muy buena para este, apreciar lo que son nuestros soldados aquí en los Estados Unidos. Así que vamos a empezar a caminar por lo que es la F350. Edición Black Ops. Vamos a ir a pasar por acá. Síganme. Ok, lo primero que vamos a tocar es esas llantas padrísimas. Como pueden ver, tienen rines que están hechos, bueno, coloreados este color negro. Las llantas, como pueden ver, también están hechas para todo terreno. Así que lo que es la nieve, lo que es la tierra, lodo, lo que sea, no habrá ningún problema. Ese cualquiera así que otra cosa interesante que hicimos con bueno que hizo Tuscany con lo que es la cameta f350 es le agregamos lo que es se llama un wide body kit ahora este kit lo que va a hacer es va a expandir un poquito más de lo que sería una F350 normal. Como pueden ver, aquí está el, lo que es el logo del Black Ops, que es especialmente y única a esta compañía Tuscany. Así que ninguna de esas partes se puede conseguir o comprar en otro lugar. Este, de hecho, no venden ellos sus partes tampoco. Así que si quiere una camioneta que diga Black Ops y que tenga esas cosas aquí, tendrá que, que este, comprar su camioneta y hacerla fabricada por Tuscany. Otra cosa que es muy interesante es que estos, estas áreas de ventilación realmente sirven, así que el aire realmente entra por ahí y ayuda a que el motor se, se enfríe y que tome más aire que es fresco para darle una mejor combustión. Claro, las, F2, las F250 y las F350 son hechas este, de diésel, así que no se tendrá que preocupar del de, de tipo de millaje que le va a dar la gasolina. Otra parte que es muy interesante es que esta camioneta viene con lo que son sensores aquí así que se puede abrir y también poner con bajo candado este, al momento de tocar la manija y claro pues este, aquí está esta, esta rendilla aquí donde uno puede pues, subirse hacia su cam camioneta y entrar sin ningún esfuerzo, sin esfuerzo alguno. Bueno y otra cosa que es muy interesante del F-350 es la comodidad del interior. Como pueden ver aquí, esta camita no solo es una camita F350 cualquiera, pero como pueden ver aquí, estas partes, lo que son los panales, han sido hechos este, con una, un tipo de, de fabricación que se llama Hydro Dipped. Lo que significa eso es que hagan las piezas y las meten y las sumergen bajo agua con tinta. Y cuando las sacan, van a ver qué tan, qué tan este bello detalle deja aquí en las partes este, de plástico. Lo bueno de esta camioneta es que no solo viene con asientos de piel, sino también se enfrían y se calientan. Así que cuando hace calor, pondrán a presionar aquí los botones y se va a enfriar. Otra parte que es muy muy interesante es que también tiene el sistema de navegación, claro, eso ya es básico. Bluetooth, lo que es su audio y todo eso viene completamente cargada con lo, lo máximo de, de lo que es el lujo. Otra parte que es muy importante de la Black Ops es que viene con los emblemas acá, lo que están este... Como se cosidos en lo que son sus asientos ahora esos emblemas son especialmente únicos a lo que es la compañía Tuscany así que son emblemas que ninguna otra F350 va a tener así que cuando compra una camioneta como esta sabrá que ustedes tienen su camioneta única es hecha por la compañía Tuscany otro detalle también importante es lo que es el quemacocos el quemacocos no solo le, le alcanza a las personas de la primera fila pero también lo que es la persona de la, de la segunda fila en la parte de atrás Hoy vamos a ver qué tanto espacio hay en la, en la segunda fila para que vea qué, qué buenísimo, este, qué buenísima cabaña es acá adentro. Así que este, prepárense para eso. Otro detalle también que les quería compartir es que si, van, si ven acá en el tablero, van a ver todo lo que es la información de cuánto diésel les queda, cuántos este, PSI está corriendo su camioneta, porque claro, tiene dos turbos que ayudan a darle esos 900 este, libras de torque. Así que toda esa información viene en detalle aquí en el tablero. Así que definitivamente si no han visto eso, pasen aquí a Athens Ford para que les enseñemos qué tan detalle está, este, detallosa es la camioneta cuando al momento de manejar. Otra cosa que les quería mencionar de la F350 este, Black Ops hecha por Toskini es que es lo que llamamos double, o no double, este, es dueling. Básicamente lo que es eso es que tiene dos llantas en la parte de atrás que ayudan a poder jalar un poco más de equipaje, así cosas como barcos o este un poco lo que llamamos campers para cuando vayan de campamento, cosas así, no tendrán ningún problema, ningún problema con la tracción porque tiene doble llanta en la parte de atrás. Y claro, como pueden ver, esos son deep dish, rines deep, deep dish y es un detalle excelente. Claro, se ve muy muy agresivo, así que eso es una parte muy muy padre que este Tuscany agregó a esta camioneta, como pueden ver. Otra cosa que es, muy, este, que es un buen detalle es que en la parte de atrás, aquí tiene el paralodos este, y tiene una un par, un parte de metal acá abajo donde está este, la, la marca Tuscany. Así que es, otra, es otro detalle pequeño que Tuscany le agregó para que la gente cuando pase por su camioneta vea qué tan diferente es y por qué es que la camioneta F350 Black Ops es diferente y única a todas las demás camionetas. Otra cosa este, que les quería decir, pues, es que cuando ven la parte de atrás, van a ver qué tan grande es de tamaño. Así que con tiempo, con el tiempo que pase, se van a acostumbrar a lo, que, a lo que es manejar su camioneta Black Ops. Aquí hecha por Chaski. Muchísimas gracias por eso. Este, gracias por la oportunidad de ver este video. Así que si quieren más información sobre esto, manden los mensajes por Facebook o por mensaje de texto o si quieren, nos pueden llamar aquí al 706 510 0372. Este, y cualquier este, pregunta que tengan, pónganlo en el comentario de abajo o si gustan este, preguntar y llamar, háganlo así. Muchísimas gracias con ustedes, Isaac, del Athens Ford.